Hola, Pete. ¿Fotos para el jefe? En realidad esperaba que tuviera algún encargo para mí. Bueno, hoy está de bastante buen humor. Quizá tengas suerte. Pasa. Por fin, alguien que no ha sido embaucado por ese buscador de fama desesperado de Spider-Man. Ese tal Quentin Beck es un tío de efectos especiales de Hollywood. Dice que ha descubierto la verdad sobre Spider-Man. A mí me parece un buscador de fama desesperado. Oh, Parker. No te pago por tu opinión. Te pago por tus fotos. Bueno, yo... A ver, no tienes ninguna foto, ¿verdad? Despedido. Vuelve con las fotos del Mahara de azul y rojo. Creo que es la tercera vez que JJ me despide esta semana. Peter, ¿va todo bien? Robbie. ¿Jonah te está apretando las tuercas otra vez? No le hagas caso. Escucha, tengo un trabajo para ti. Necesitamos unas fotos para una historia. Quiero un plano elevado de toda la ciudad. Mira, si tienes un mapa a mano, te indicaré dónde quiero que lo hagas. ¿Podrás conseguirlo? Por supuesto, Robbie. Estaré de vuelta antes de que te enteres. Gracias. Oh, está genial, Peter. Sabía que podía contar contigo. Lleva estas fotos a Jonah y si alguna vez tienes problemas para conseguir trabajo de Jonah, ven a hablar conmigo. Nunca se sabe. Gracias, Robbie. Lo haré. Hola, Pete. ¿Qué tal estás hoy? Hola, Betty. Estoy bien. ¿Está por aquí el señor Jameson? Claro. Adelante. ¿Qué quieres, Parker? Robbie dijo... Dame eso. ¿Qué es esta basura? ¿Por qué me traes fotos de la ciudad y no de Spider-Man? Esta es la excusa más penosa para... Oh, espera un segundo. Robbie quería estas, ¿no? Ya, bueno, están bien. Ahora largo de mi oficina.